Hola, soy el doctor Judas Sánchez, soy urgenciólogo y jefe de urgencias del Hospital CIMA. En el marco del mes de la reanimación, mes de octubre, queremos recordarte 6 puntos muy importantes de la reanimación, que es la cadena de supervivencia. El primer eslabón de la cadena es la activación del sistema de emergencia. Es reconocer temprano a ese paciente sin signos vitales o ante la posibilidad de un paro cardiorrespiratorio para llamarle al servicio paramédico o prehospitalario para su atención temprana. El segundo eslabón de la cadena es la reanimación cardiopulmonar temprana. Es el saber reconocer al paciente en paro y darle compresiones de calidad para aumentar las probabilidades de supervivencia del paciente. El tercer eslabón de la cadena es la desfibrilación temprana, ya sea en un escenario prehospital o dentro del hospital, es utilizar un desfibrilador externo automatizado o un monitor desfibrilador para tratar una arritmia desfibrilable si esa es la causa del paro. El cuarto eslabón de la cadena es el traslado oportuno de ese paciente por parte del personal paramédico para que pueda recibir atención en un hospital donde tenga la mayor capacidad de supervivencia. El quinto eslabón de la cadena sería la recepción de ese paciente por parte del personal especializado en dicho hospital para que la reanimación básica pase a ser a una reanimación avanzada. Y el sexto eslabón de la cadena sería los cuidados del paciente postparo cardiorrespiratorio. Ese paciente que sale del evento de paro cardiorrespiratorio, hay muchas situaciones que hay que cuidar en relación a su vida, hay mucho soporte y entra un equipo de especialistas de enfermería, de laboratorio y médicos para así aumentar su tasa de supervivencia. En Hospital CIMA los invitamos a su atención en el servicio de urgencias y en CECIM, el sitio de entrenamiento CIMA, también para la reanimación y el entrenamiento de reanimación cardiopulmonar básica y avanzada.